Señor, abre mis labios. Siempre y por siempre tú eres Dios.
Del Señor. Hasta el confín de la tierra. Cantad al Señor un cántico nuevo, llegue su alabanza hasta el confín de la tierra. Junta el mar y lo que contiene, las islas y sus habitantes. Alegres el desierto con sus tiendas, los cercados que habitan cada día. Exulten los habitantes de tierra, clamen desde la cumbre de las montañas. Den gloria al Señor, anuncien su alabanza en las islas. El Señor sale como un héroe, excita su amado. Lanza el alarido, mostrándose valiente frente al enemigo. Desde antiguo guardé silencio, me callaba y aguantaba. Paz ahora grito como la mujer cuando da la luz, jadeo y resueño. A los alemontes y collados, se caeré toda su hierba. O convertiré los ríos en yermo, desecaré los estanques. Conduciré a los ciegos por el camino que no conoce, los guiaré por senderos que ignoran. Ante ellos convertiré la tiniebla en luz, escandoso engaño. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el confín de la tierra.
Alabad el nombre del Señor. Los que estáis en la casa del Señor. Alabad el nombre del Señor. Alabad los siervos del Señor. Estáis en la casa del Señor. En los atrios de la casa de nuestro Dios. Recordad que Dios ha querido probarnos como a nuestros padres. Recordad lo que hizo con Abraham, las pruebas porque hizo pasar a Isaac, lo que aconteció a Jacob, cómo les puso a ellos en el crisol para sondear sus corazones. Así el Señor nos hiere a nosotros, los que nos acercamos a Él, no para castigarnos, sino para amonestarnos. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo.
misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que libres de error, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y al niño que llamará profeta del Altísimo, porque irá delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace. Que Cristo escucha y salva cuantos en Él se refugian, acudamos a Él diciendo, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Te damos gracias, Señor, por el gran amor con que nos amaste. Continúa mostrándote con nosotros, rico en misericordia. Escúchanos, Señor. Tú, que con el Padre sigues actuando siempre en el mundo, renueva todas las cosas con la fuerza de tu Espíritu. Escúchanos, Señor. Abre nuestros ojos y los de nuestros hermanos para que podamos contemplar hoy tus maravillas. Escúchanos, Señor. Ya que nos llamas hoy a tu servicio, haz que seamos buenos administradores de tu multiforme gracia en favor de nuestros hermanos. Escúchanos. Acudamos a Dios Padre tal como nos enseñó Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, nuestras ofensas, también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación y líbranos de él. Señor Dios, que encomendaste al hombre la guarda y el cultivo de la tierra y creaste la luz del sol en su servicio, concédenos hoy que con tu ayuda trabajemos sin desfallecer para tu gloria y para el bien de nuestro prójimo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Salve, oh reina, madre de misericordia, y la dulzura y esperanza nuestra. A ti clamamos, desterrados hijos de Eva, a
Alabamos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a esta misa capitular que diariamente se ofrece por los bienhechores vivos y difuntos de la Basílica. La intención que tengo para esta misa es por Vicente López Pimentel, Socorro, Teresa y Alfonso Galván Medina, difuntos, y cada uno de los concelebrantes tiene alguna de las intenciones que se han mandado decir en esta basílica. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor Dios, que revelaste que han de ser llamados hijos tuyos quienes promueven la paz, concédenos trabajar incansablemente por establecer la justicia, que es la única que garantiza una paz firme y verdadera. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Del segundo libro de Samuel. En aquellos días llegó un hombre a avisar a David: todos los israelitas se han puesto de parte de Absalón. Entonces David les dijo a sus servidores que estaban con él en Jerusalén: huyamos pronto, porque si llega Absalón, no nos dejará escapar. Salgamos a toda prisa, pues si se nos adelanta y nos alcanza, nos matará y pasará a cuchillo a todos los habitantes de la ciudad. Al subir por el monte de los Olivos, David iba llorando, con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Todos sus acompañantes iban también con la cabeza cubierta y llorando. Cuando llegaron a Bahurim, un hombre de la familia de Saúl llamado Semeí, hijo de Gerá, le salió al encuentro y se puso a seguirlos. Los iba maldiciendo y arrojaba piedras a David y a todos sus hombres. El pueblo y los soldados se agruparon en torno a David. Semeí le gritaba: fuera de aquí, asesino malvado. El Señor te está castigando por toda la sangre de la casa de Saúl, cuyo trono has usurpado. El Señor ha entregado el trono a tu hijo Absalón, y tú has caído en desgracia porque eres un asesino. Abisai, hijo de Sarbía, le dijo entonces a David: ¿por qué se ha de poner a maldecir a mi señor ese perro muerto? Déjame ir a donde está y le corto la cabeza. Pero el rey le contestó: ¿qué le vamos a hacer? Déjalo, pues si el señor le ha mandado que me maldiga, ¿quién se atreverá a pedirle cuentas? Enseguida David dijo a Abisai y a todos sus servidores:
Si mi propio hijo quiere matarme, ¿con cuánta mayor razón este hombre de la familia de Saúl? Déjenlo que me maldiga, pues se lo ha ordenado el Señor. Tal vez el Señor se apiade de mi aflicción y las maldiciones de hoy me las convierta en bendiciones. Y David y sus hombres prosiguieron su camino. Palabra de Dios. Levántate, Señor, y sálvame, Dios mío. Señor, cuántos contrarios tengo y cuántos contra mí se han levantado, cuántos dicen de mí, ni Dios podrá salvarlo. Señor, eres mi escudo, mi gloria y mi victoria. Desde tu monte santo me respondes cuando mi voz te invoca. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genezaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo,
que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr. Vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿cómo te llamas? Le respondió: me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos 2,000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo. Y los que habían visto todo les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y a los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía. Pero él no se lo permitió. Y le dijo: vete a tu casa, a vivir con tu familia, y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Vemos en la primera lectura del segundo libro de Samuel tres situaciones de aflicción muy grande por las que pasó el rey David. Ya antes había tenido otro pesar muy fuerte cuando muere el hijo
que había tenido con Betsabé, la mujer de Urías. Él se arrepintió del grave pecado de haber mandado a Urías a morir en la batalla, en lo más duro del combate. Cuando muere su hijo, tiene él un dolor muy grande. Pero aquí vemos otros tres sufrimientos. Primero, que su hijo Absalón se rebela contra él y busca derrotarlo y sacarlo del trono al rey David. En segundo lugar, tiene que abandonar su ciudad, Jerusalén, y lo hace llorando, subiendo por el Monte de los Olivos, el mismo lugar donde muchos siglos después nuestro Señor Jesucristo iba a sudar gotas de sangre y iba a estar en una aflicción muy fuerte mientras sus discípulos estaban durmiendo. Y en tercer lugar, tiene que sufrir las maldiciones de un hombre de la familia de Saúl. ¿Y qué es lo que hace el rey David? En estos momentos tan duros, no se desespera, sino se pone en las manos de Dios y busca un sentido a eso que estaba pasando. Purificar sus pecados le da este sentido. Y además, él espera que esas maldiciones recibidas se conviertan en bendiciones. Y por último, no reacciona violentamente contra el hombre que lo estaba maldiciendo. No pide que lo maten en ese momento como lo hubiera hecho cualquier otro rey, sino que lo acepta. Acepta esa situación. Y aquí esto nos puede ayudar a saber orientar también los momentos difíciles que podamos tener en nuestra vida, igual que los que pasó el rey David o semejantes. Los momentos de dolor los podemos orientar ofreciéndolos a Dios como purificación por nuestros pecados, o ofreciéndolos por tantas necesidades que hay en el mundo, tanto dolor que a veces viven muchas personas, mucho más que los problemas que tenemos nosotros. O también uniéndonos a Jesús crucificado para resucitar con Él. Todos los momentos buenos y malos que pasamos a lo largo de nuestra vida los podemos aprovechar para crecer en la santidad, en la unión con Dios. Esa es la grandeza del cristianismo. Algo extraordinario en nuestra fe cristiana. No hay que reaccionar con desesperación, alejándonos de Dios, no queriendo saber nada ya de la iglesia, como algunas personas reaccionan, sino a semejanza de la reacción que tuvo el rey David. Y en esos momentos difíciles ciertamente tenemos el consuelo de Señor, consuelo de su Espíritu Santo, el que es regenerador y que siempre nos ayuda a levantarnos
y tenemos también el consuelo maternal de la Santísima Virgen, que nunca nos abandona y que nos alienta para seguir adelante, que nos da una nueva esperanza. En el Evangelio vemos lo que sucede en la orilla cerca del lago de Genezaret, en la región de Gerasa, no exactamente en la orilla, sino a unos cuantos kilómetros, una región que era pagana, de ahí que algunos exégetas dicen que este endemoniado es un símbolo del paganismo que necesitaba curación y necesitaba la paz y la tranquilidad que viene de Jesucristo y necesitaba la liberación de todas las fuerzas del mal, o sea, de los ídolos paganos. Este hombre vagaba por lugares de muerte, el cementerio. Este hombre vivía alienado de sí mismo, yendo de un lugar a otro con una desesperación muy grande. Vivía también alienado de los demás que querían sujetarlo con cadenas, pero no podían hacerlo. Para la mentalidad judía vivía junto a la impureza, o sea, los cerdos son símbolo de animales impuros. Pero llega Jesús, le pide que no lo atormente y Jesús le ordena: cállate y sal de él. Jesús no quiere la confesión a partir de las fuerzas del mal, sino que la confesión de fe en él, Jesús la quiere de parte de sus discípulos, de los que creen en él. Y esta piara de cerdos, símbolo del animal impuro, allí los manda Jesús. Y ellos corren y se despeñan por el acantilado hacia el mar, que también en la mentalidad bíblica es sobre todo el mar encrespado, símbolo de las fuerzas del mal. O sea, nos está diciendo el evangelista que Jesús derrota al mal y libera a este hombre, que después de eso va a estar sentado, a diferencia de antes que vagaba de un lugar al otro, en su sano juicio, a diferencia de antes que estaba desquiciado, y vestido, a diferencia de antes que estaba desnudo. O sea, Jesús le devuelve la paz plena, la tranquilidad, la armonía consigo mismo, con los demás, con su entorno. Pero ¿qué sucede con los habitantes de Gerasa? En lugar de estar agradecidos con lo que nuestro Señor había hecho, le piden que se retire. Esto puede ser por dos motivos: o porque no quieren vivir esas situaciones inéditas a las que no estaban acostumbrados, esas novedades, y por eso le dicen a nuestro Señor que se vaya, o a lo mejor porque tenían el negocio de los cerdos y habían perdido su negocio, y entonces tampoco les agradaba eso. Sabemos que esos habitantes reaccionan de una manera muy distinta a como reaccionaría un pueblo sensato, que es liberado,
se ve liberado de un hombre que estaba desquiciado y es reintegrado un hombre que ha recobrado la paz. ¿Y qué es lo que sucede con este hombre? Quiere seguir a Jesús, pero nuestro Señor le pide que con su familia pueda, con sus seres queridos y en su entorno pueda proclamar esto que Jesús ha hecho por él. O sea, en un ambiente pagano donde él vivía, empezar a proclamar las maravillas de Dios a través de Jesucristo. Esto es un signo para lo que después va a suceder con San Pablo, donde se abre plenamente el Evangelio, no solamente para los judíos, sino para todos los hombres, para los pueblos paganos, o sea, los que no eran judíos. Pidámosle a Dios por intercesión de la Santísima Virgen María de Guadalupe que nos conceda esa paz, esa armonía que Jesús le concedió a este hombre y que podamos siempre nosotros proclamar lo que nuestro Señor va haciendo en nuestra vida. Confiemos, hermanos, nuestros deseos a Dios y roguémosle por las necesidades de nuestros hermanos y a cada petición vamos a decir: bendice, Señor, a tu pueblo. Bendice, Señor, a tu pueblo, para que el Señor dé fruto abundante al trabajo de los misioneros. Oremos. Bendice, Señor, a tu pueblo, para que desaparezca del mundo el odio y las enemistades entre los pueblos. Oremos. Bendice, Señor, a tu pueblo, para que los ancianos y los perseguidos experimenten la protección del Señor. Oremos. Bendice, Señor, a tu pueblo, para que nuestros difuntos sean recibidos en el reino de la luz y de la paz. Oremos. Bendice, Señor, a tu pueblo, para que durante el día de hoy nos esforcemos en sembrar unión donde hay discordia y amor donde hay odio. Oremos. Bendice, Señor, a tu pueblo, por el eterno descanso de Vicente López Pimentel, Socorro, Teresa y Alfonso Galván Medina, para que Dios les dé la vida eterna. Oremos. Bendice, Señor, a tu pueblo. Señor Dios, fortaleza de los que en ti esperan, escucha nuestras oraciones y puesto que el hombre es débil y nada puede sin tu ayuda, concédenos el auxilio que te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense. Te presento, Señor, mi oración.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que el sacrificio de salvación de tu Hijo, Rey de la Paz, ofrecido bajo estos signos sacramentales, con los que se simbolizan la paz y la unidad, sirva para estrechar la concordia entre todos tus hijos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso para con los pequeños y los pobres, para con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso, con los ángeles y todos los santos, te alabamos, te bendecimos y cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que estás siempre con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha,
Anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad. Con nuestro Papa Francisco, nuestro administrador apostólico, el Cardenal Norberto, a todos los obispos, presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de Cristo, de la paz de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, con los apóstoles y los mártires, con el humilde San Juan Diego Cuautlatoatzin y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Thank you.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos, concédenos, Señor, en abundancia el espíritu de caridad para que, alimentados con el cuerpo y la sangre de tu unigénito, fomentemos con eficacia entre todos la paz que él mismo nos dejó. Por Jesucristo nuestro Señor. Voy a bendecir a los niños pequeños, después los objetos religiosos aprobados por la Iglesia que ustedes traen. Y después a todos los aquí presentes. El Señor esté con ustedes. Envía, Padre amoroso, tu bendición sobre estos niños y hazlos crecer con salud de alma y cuerpo para que con la protección maternal de la Virgen de Guadalupe lleguen a ser dignos cristianos. Bendice también estos objetos de piedad y estas imágenes para que nos ayuden a dirigir nuestro corazón a ti. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz.